Aunque la sala de la casa del director de orquestas Omar Pupo es pequeña, no ha impedido que, cumpliendo las distancias del tiempo de coronavirus, él manifieste su vocación por preparar a estudiantes de la enseñanza artística de diferentes instrumentos, comprometidos con el pase de nivel. Ejercicios de solfeo para ejercitar la lectura de la música les ocupa. Bueno, yo me siento muy agradecida con él por esto que nos está apoyando con el solfeo, que para salir adelante, para sacar un buen pase de nivel. Quiero ayudarle, estoy colaborando a todo tiempo, todos los días, de lunes a viernes, en la enseñanza de solfeo, que es una asignatura muy compleja, donde requiere de un esfuerzo extraordinario. Hay que dedicarle tiempo a estudiar porque son muchas vertientes que tiene, muchas aristas. Me siento preparada y creo que voy a probar el pase nivel, pero no debemos confiarnos. La preparación trasciende del padre a las hijas. Yo la he estado pasando bien, me siento orgullosa de ellos dos que lo pueda tener repasándome y ayudándome para prepararme para mi pase de nivel. Viendo a mis compañeros me da más vida para seguir estudiando. Estos tiempos difíciles ponen a prueba la virtud de quienes no renuncian a que salga el sol para todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.